días, son Martín Sousa, de Confitería Mil Hojas, e imos preparar unos doces especiales para esta época. Neste caso, imos empezar polo que son as orellas de entroido. Temos aquí os ingredientes: azúcar glass, fariña de trigo, un poquinho de sal, manteiga, ovos, leite e un poquinho de anís. Con todo esto, imos empezar. Hai quen lle bota esta receta un poquinho de limón. A mí non me gusta porque prefiro que sepan as cousas. Vale, empezamos mesturando todos os ingredientes. Primeiro a manteiga. Vamos a mesturar todos os ingredientes, excepto a fariña. Primeiro faremos unha pasta con todos os ingredientes. E despois, por último, mezclaremos o que é a fariña. Vale? É cuestión de que se xunte todo, tampouco hai que amasar moito. Vamos xuntando os ingredientes e xa está. Isto despois imos ter que deixar reposar un pouquiño, vale? Agora botamos o sal. Seguimos mesturando. Vamos a botar o ovo. Seguimos. Hay que procurar que quede todo bien mezclado. Lle bota o leite morno, tampouco hai máis problema, non hai inconveniente, dá igual botar o frío que morno, non hai problema. Inda que parezca que agora se corta un pouquiño, despois o botarlle a fariña xa queda todo ben. Vale, e por último botámoslle o anís. Vale, agora seguimos engadindo a fariña pouquinho a pouco, que vai amasando todo ben. Vale, xa casi temos a masa. Vale, que vai ser unha masa homogénea. Esa temos. Agora imos deixar reposar media horiña, unha hora, para que non nos colle despois tanta burbuja cando fritemos. Vale. Así xa teríamos a masa. Nos queda unha masa lisa, homogénea, xa nos vale. Bueno, temos aquí a masa, xa deixamos reposar, quedou unha masa fina, suaviña. Así está, maravillosa a masa. Ten que quedar así, máis ben tamén, con a textura como grasienta. Vale, entón agora que vamos a facer, imos estirar caxuda do rodillo e un pouco de fariña. Tampouco botar fariña en exceso, para que non diga despois moi pesada a orella. E aquí a idea é que nos queden fininhas. Vale, vamos pouco a pouco. Boa sorte, não tenho que dizer. E aqui xa cada un o tamaño que vexa que lle gusta máis. E tampouco lo vou facer moi grandes porque a tixola é pequena, entón tampouco vou facer unhas orellas gigantes. Vamos facer as pequeniñas mellor. E aquí despois tamén. Ahora cada un as corta dunha maneira, que lle gustan máis redondas, a quen lle gustan con forma de tal. Se son orellas, a mí gustan facela con forma de orella. Un pelín máis, xa temos. Vale.
Eu bonas picas un pouco sempre, para que non me faga despois as burbujas, as que quedan mal. Así picámolas un pouquiño e quedanos así un pouquiño, quedanos máis planas e non infla por onde non queremos. Vale, e agora imos a cortalas xa. Vale, cortámonos así. A mí me gusta más así, en forma de esquiniña. Así en triángulos. Esta masa que quitamos, después seguiremos la amasando. Y entonces ya, cuando atemos, yo prefiero doblarse un poquillo para que tenga más forma de orella, pero bueno, también en triángulo recto también van bien. Hay a quien le gustan, o triángulo entero. A mí me gusta más así. Como echábamos orellas, porque por lo menos que parezca un poquillo más a orellas, así requichada do porte. Esto, como siempre, que este aceite quente, no queimado, que esté quente, para que no chupe tanto aceite. Salgamos a quitar. Escurrimos un poquillo o exceso de aceite y dejámoslo allí un poco. Vale, e imos seguir fritindo e despois vos enseñamos o resultado final. Pois isto xa o temos, entón agora imos a rematar. A quen lle gusta botarlle azúcar grau, eu prefiro botarlle un poquinho de azúcar glas, así por riba. E xa, agora vamos tendo listas para comer xa. Boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. E aí temos, olha aí dentro, Ido. Bom proveito. É demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. La gastronomía del antroido es una gastronomía fundamentalmente de tres sabores primarios: el dulce, el salado y el amargo. El dulce con las filloas, las orejas, un sabor además complementado con aromas como los de la manteca o el anís. El salado con el cerdo y el amargo con los grelos. Vamos a ver cuáles son los productos fundamentales que se compran en estos días de carnaval, y se lo vamos a ir preguntando a los responsables de los distintos departamentos de este supermercado. Estamos en el Aquí de Dr. Fleming. Propias del Antroido tenemos lo que o grelo, a naviza, malaversa. Para diferenciar o grelo e a naviza, o grelo soe ter unha florcilla e a naviza non, é máis lisinha. E vendese máis o grelo que a naviza. A xente vaise máis o grelo porque é o típico. Tanto o grelo como a naviza son produtos galegos de variedade de Galicia e son onde máis se venden aquí en Galicia. O máis habitual e o máis demandado é a cacheira de porco. Aquí temos cacheira de cero de castañas, que é un produto moi bo. Temos tamén cacheiras de conflamos da Serra del Arouco,
Ademais, hai outro tipo de produtos, como é o lacón, o mini lacón. O lacón traballamos o do cero de castañas. Depois temos outros produtos que son os chourizos normales, chourizos de boleiro, e depois máis, digamos, auténtico esta facha, pois, androias e botelos. Desto todo temos aquí nesta tienda a gran variedade que poden escollar cualquier consumidor que veña por aquí. El puerto de La Guardia es famoso por lo más grande y lo más pequeño. Lo más grande, el pez espada, que sin embargo se subasta en Vigo, y lo más pequeño, por ejemplo, el percebe. Vamos a visitar su lonja y vamos a conocer cuáles son las especies que allí más se subastan. Es el primer puerto de Galicia que se encuentran los barcos cuando suben por las aguas del Atlántico desde Portugal. Allí está, abierto al océano, rodeado por una villa marinera, protegido por los espigones que intentan, y no siempre lo consiguen, frenar el impacto de las olas cuando el mar se ve embravecido por los temporales. Pero no era el caso del pasado viernes, cuando fuimos hasta A Guarda para acudir a la lonja. El edificio se encuentra al pie del mismo Monte Tecla. En realidad, toda la villa está al pie del último monte gallego en la frontera con Portugal, con la desembocadura del Miño por medio. La cofradía de pescadores de A Guarda está formada por 150 socios. 70 de ellos son mariscadores que se dedican al percebe. Son percebeiros. 20 lo hacen a flote, es decir, con embarcaciones con las que se acercan a los puntos de la costa en los que faenan. Y 50, que es la mayoría, lo hacen a pie. La temporada del percebe dura todo el año, pero no todos los días se puede mariscar. Dependerá de las mareas, lo que reduce el número de jornadas a 12 al mes, aproximadamente. El viernes fue un buen día. 36 mariscadores y mariscadoras regresaron con 97 kilos de percebes. Unos tuvieron más suerte que otros, y dentro del máximo diario de 4 kilos por persona, alguno llegó al límite del cupo, pero otros volvieron con menos, 2, 3 kilos. Antes de iniciarse la subasta, se procede a realizar una selección y a colocar los mejores a la vista, para que el posible comprador vea lo mejor de cada lote así, a primera impresión. El punto de partida fue de 100 euros al kilo, pero el primer comprador, en este caso compradora, paró el reloj con la cuenta atrás en algo más de 37 euros. Seleccionó los mejores lotes, aquellos que a su juicio valían esos 37 euros, y al finalizar volvió a ponerse en marcha el reloj, que se paró en 25,20. De nuevo otra selección y después una nueva puja, que se paró en 22,85. Las pujas fueron vaciando las encimeras donde habían sido colocadas las cajas con los lotes de percebes, hasta el último, 18,95, 15,90. Los últimos cuatro lotes, con 3,8 kilos, se vendieron a 13,85. Ninguno llegó al mínimo de subasta, que está en aproximadamente unos 10 euros. Algunas percebeiras cambiaron el percebe por el erizo de mar. Es una especie muy cotizada y muy demandada. La mayoría se va de Galicia, fundamentalmente a Asturias, donde se considera uno de los manjares más exquisitos de la cocina del mar. Finalizada la subasta de los percebes, empezó a animarse la pequeña lonja con la presencia de público que acudía a la del pescado. Todo es de bajura, procedente de la costa que hay en el entorno. La gran flota palangrera de A Guarda, que va al pez espada, utiliza la lonja de altura del puerto de Vigo para la venta. Aquí domina el pescado menudo, pero también lenguados, rodaballos, sargos, fanecas. La subasta no se realiza por especies, sino por lotes. El comprador para el reloj y elige un lote, en los que a veces hay varias especies, aunque la mayoría de los casos son siempre peces de la misma. La gran protagonista de esta parte de la lonja fue, sin lugar a dudas, la lubina. Había de todos los tamaños, pero predominaban las de mediano y grande envergadura. Ejemplares de más de kilo y medio, hasta 2 kilos, o incluso 2,5 kilos, eran las que llamaban más la atención, pero la más grande se acercaba incluso a los 4 kilos. La lonja mantuvo su actividad desde las 4:30 de la tarde hasta pasada las 6, en que todo, percebes, erizos y pescado, fue vendido. ¿Cuál es la geografía del Entroido? Pues fundamentalmente es toda la provincia de Ourense. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las fiestas que son más significativas.
Viana do Bolo abrió el calendario con su mascarada ibérica, el segundo sábado de enero. Fue un encuentro en torno al entroido, tal como se celebra y se viste en localidades de Galicia, Asturias, Cantabria, las dos Castillas o el norte de Portugal. Luego prosiguió con su desfile Vilariño de Cons. Pero el pistoletazo de salida lo dio la bomba de Palenque, que inauguró el entroido de Sinzo y que fue seguido por el Domingo Faleleiro. De todos los ciclos festivos a lo largo del año, ninguno es tan extenso y tan completo como el del carnaval, y tiene en la provincia de Ourense, desde la capital al más remoto de sus rincones, su reino más expresivo. Está claro que el triángulo mágico del entroido, Laza, Verín y Sinzo, es el gran tópico al que acuden decenas de miles de personas que se desplazan hasta sus fiestas. Buenas comunicaciones, una gran difusión, gracias a su declaración de interés turístico, hostelería, en fin, pero no son las únicas. Y hacer la ruta del entroido también es una manera de conocer rincones tan distantes de la provincia como Vilariño de Conso o Viana do Bolo en el extremo oriental, o Celanova por el sur, o Carballiño por el oeste, por ejemplo. El calendario más extenso de cuantos se celebran en Galicia tiene su epicentro en Sinzo de Limia, eso es verdad. Cuatro semanas que comenzaron el pasado sábado 1 de febrero, al que siguió el Domingo Fareleiro, con la gran farelada que tuvo lugar desde las 5 de la tarde, en la que se materializó la simbólica e incruenta guerra con la harina como arma de diversión masiva, con la que los miles de participantes tiñen de blanco las calles de la capital de la llanura limia. Luego vinieron el colgamento do Meco, el Domingo Leiro y el pasado fin de semana fue el Corredoiro. Pero lo gordo viene a partir del próximo fin de semana, como en el resto de Galicia, a partir del viernes de Entroido, al que le seguirán el sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles de ceniza. No será el final del carnaval, porque luego vendrá el domingo de piñata, el 1 de marzo. Durante esos 5 días, que van desde el viernes al martes próximos, cada rincón de esta provincia se llenará de fiesta y color. 5 días, salvo en Verín, que serán 6, porque la fiesta comienza ya el jueves con la celebración del Xoves de Comadres, una tradición que nació en esta villa pero que ya se ha extendido a otros puntos de la geografía ourensana. Es tal la concurrencia y el dominio femenino sobre la fiesta de esa jornada, con cenas de disfraces que copan por completo el aforo de toda la hostelería berinense, hasta el extremo de que la mayor parte de las participantes ya hacen las reservas de un año para otro para no quedarse fuera del programa. A lo largo del fin de semana discurrirán el venres de Folión, el sábado de Cabritadas y el domingo de Estrea, esto en Laza. Allí la salida a la calle de los Peliqueiros luego tiene continuidad con el Us Borralleiro, que comienza con la farrapada, la guerra a golpes de farrapos manchados de barro, y sigue a lo largo de todo el día mientras los peliqueiros desfilan por sus calles llenas de turistas procedentes de todos los rincones del mundo, atraídos por una de las fiestas más ancestrales del cielo carnavalesco. Tras el Xoves de Comadres, volvemos otra vez a Verín, la fiesta continúa con el venres de Compadreo, el bautizo do Cigarrón, el sábado y el domingo gordo. Día de farelada, martes de entroido, esa es, como siempre, la fecha grande. Pero como comentaba, el famoso triángulo mágico queda totalmente rebosado en un mapa que extiende la fiesta también en Maceda, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, Celanova, Oímbra, o Carballiño, Rivadavia, Maside, Bogorás, Sarreaus, Bande y, por supuesto, en Ourense Capital, en el centro y en sus parroquias de la periferia. A lo largo de la geografía carnavalesca se despliegan todos sus personajes: las pantallas de Sinzo, los celos de Maceda, los vergalleiros de Sarreaus, los boteiros de Viana do Bolo, los peliqueiros de Laza, los cigarrons de Verín, los troteiros de Bande, las pitas de Iroás. Todos tienen tras de sí una larga tradición y una historia que define no solo el disfraz o la máscara, cuando lo uno es más importante que lo otro, sino también el papel que juega dentro del ciclo del entroido y cómo estos personajes van adquiriendo unos rasgos específicos. Cuando llega el miércoles de ceniza, el entierro de la sardina pone punto final a la mayoría de los carnavales gallegos, pero en Ourense la fiesta se prolonga hasta el domingo siguiente, el de piñata, una jornada que es aprovechada en O Carballiño para celebrar la primera de sus grandes fiestas gastronómicas del año, la de la cachucha,
El cerdo le toma el relevo al pulpo en el protagonismo de esa fiesta, aunque las pulperías y los restaurantes siguen despachando ese día sus platos de madera con el pulpo bien aderezado de aceite de oliva, pimentón y sal, compitiendo con el cerdo por el reino de la gran fiesta del invierno. Como decíamos en la compra, el entroido es una época de sabores y de aromas, el aroma del anís, el aroma de la manteca, eso, bueno, no falta en prácticamente ninguna de las casas de nuestra tierra. Es una época en la que la gastronomía tiene potencia y por eso tampoco está de más aprovechar para hacer escapadas, para redimir esas calorías. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene, como siempre, con más cosas de comer y alguna que otra de verdad. Hasta entonces. If the bird stops singing in the tree.